Visitemos hoy a nuestro viejo amigo Chon. Chon es un tipo sencillo y simpático, y en su casa todo mundo es bien recibido. Hasta los puercos y los pollos. Y nuestro amigo es tan puerco como ellos. Miren eso. Una eterna invitada a comer con Chon, Doña Mosca. Y vean con qué ternura la retira. No es gran cosa la que se come, dice Chon. Solo la espanta para no lastimarla de un mordisco. Chon tiene otras amistades. Esperen. Aquí está Don Piojo. Pero Chon es incapaz de molestarlo, porque dice que Don Piojo le pica, él se rasca y al rascarse hace ejercicio. Y la gimnasia es muy buena. Cuando llega la noche y Chon se va a la cama, aparece otra de sus visitas, Don Mosquito. Chon es íntimo de Don Mosquito. Zumba como violín y con su serenata me arrulla, dice Chon. Oye, Chon, espera, no te duermas. ¿Te das cuenta de que estas visitas tuyas no son tus amigos? Lo dicho, sí, señor. La mosca, el piojo y el mosquito son tus peores enemigos. Cualesquiera de los tres te puede traer una enfermedad y quizás la muerte. Ya sé, tú crees que tan pequeños no podrán hacerte daño. Pero si tú los conocieras mejor, verías. Y para que veas, te vamos a hacer tan pequeño como ellos. Así los podrás ver tal cuales son. Bien. Ahora, Chon, mira a tus amigos. ¿Qué pasó? Ahora no te parecen tan inofensivos, ¿verdad? Nada de eso. Ahora parecen los mismos diablos. Mira a Doña Mosca. Es una peligrosa acarreadora de enfermedades. Y lo peor de todo es que tú mismo la ayudas, con tu patio lleno de basura y suciedad. El lugar es ideal para que viva Doña Mosca y nazcan sus hijos. Tus vecinos también la ayudan. Ellos tampoco tienen excusado y por lo tanto hacen sus necesidades y dejan el excremento sobre la tierra. Este desperdicio está lleno de pequeñísimos animalitos o microbios que causan graves enfermedades. Mira a Doña Mosca, es feliz paseándose en la mugre. Sus patas se cubren de suciedad y ahí van los microbios. De aquí, Doña Mosca vuela a tu casa. Como es tu amiga, viene a poner sus patas cochinas en lo que tú te comes. Por donde quiera que anda, deja sus peligrosas huellas llenas de microbios. Y cuando tú comes, te comes también la suciedad y los microbios. Y a no ser que seas un hombre con suerte, pronto estarás bien enfermo. Es así como Doña Mosca acarrea enfermedades. ¿Qué te parece ahora tu amiga? No, déjala por ahora. Ya tendrás tiempo de acabar con ella. Antes, déjame decirte algo acerca del mosquito. Es muy importante que lo conozcas porque es el único que acarrea el contagio de la mortal malaria. También en esto tú tienes una parte de culpa. Mira esa agua encharcada junto a tu casa. Ahí vive el mosquito y tiene sus criaderos. Y cuando llega la noche y tiene hambre, comienza su trabajo de destrucción. Uno de tus vecinos está enfermo de malaria y está tan débil que no puede levantar su mano para matar a ese demonio de mosquito. Así es como este se alimenta a sus anchas, chupando la sangre de ese hombre enfermo. Y con la sangre se lleva los microbios de la malaria. Más tarde, este mismo mosquito siente hambre y se va a tu casa porque ahí es bien recibido. Y te escoge a ti para darse un gran banquete. Al momento de picarte,
dejará en tu sangre los microbios que chupó de tu vecino enfermo. Y si no te mueres, te la pasará sufriendo y temblando con la fiebre de la malaria. Y todo por causa de ese violinista que te arrulla. No, espera, no lo mates ahora. Antes debo de decirte qué clase de amigo es ese otro bicho repugnante, Don Piojo. Es en realidad el más peligroso de todos. Cuando Don Piojo transmite su enfermedad, la gente va a parar al cementerio, pues la enfermedad que Don Piojo trae es el tifo. ¿Que cómo puede ser esto? Fíjate. ¿Recuerdas tu vecino que murió de tifo? Era un hombre descuidado y sucio que nunca se bañaba ni lavaba su ropa. Al Piojo le encanta la mugre y vivía feliz con el vecino. Cuando sentía hambre, se alimentaba con la sangre de este hombre, la cual estaba llena de microbios del tifo. ¿Recuerdas que tú fuiste a visitar al vecino? Ese día, el Piojo decidió cambiar de vivienda y vivir en tu cuerpo. Comenzó a subir sobre tu mano con toda confianza y se sintió feliz, porque se encontró con que tú eras un hombre más sucio que el vecino. Ahora cuídate. Si ese Piojo te pica, los microbios del tifo entrarán a tu cuerpo sin remedio. Y entonces no solo llegarás a ponerte mucho muy enfermo, sino que puedes ponerte mucho muy quietecito. Cuando el Piojo trae el tifo, regularmente trae la muerte. John, ven acá. Estás muy pequeño para enfrentarte a esos bichos. Pronto, vente por aquí. Te haremos grande como antes. Ahí estás. Eso es lo que se merecían esos villanos. ¿Pero qué vas a hacer para protegerte de otras moscas, piojos y mosquitos que vendrán? Me parece que a John le está viniendo una buena idea. ¿Ya lo ven? Aquí lo tienen limpiando su patio y enterrando todo el desperdicio. Ahora las moscas no tendrán lugar apropiado para vivir y hacer sus crías. Así es como debe ser. Hay que desaguar los pantanos para que los mosquitos no tengan dónde vivir. Esperen. Ya se nos perdió John. ¡Ah, no! Aquí está hirviendo sus ropas. Bueno, esto sí que no me lo esperaba. ¡John en el baño! ¿Qué les parece? No cabe duda que está cambiando de costumbres. Así pronto cambiará también sus amistades. Y entonces nuestro amigo será un hombre sano y feliz. ¡Hasta la vista, John!